Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Susarón, lo mejor en carnes. Remates Alberto Ponce y compañía, su amigo y socio en la comercialización de sus caballos. Vino gran reproductor Casa Vergara, un gran reserva como los antiguos jefes de raza. Presentan Sello de Raza. Me llamo Danilo Antonio Bou Avilés y nací en Ovalle en el 1937. Yo soy hijo de Francisco Bou Pérez y Teresa Avilés Hernández. Mis hermanos se llaman Yola, Darío, Nelly, Toño, Francisco, Lala, Isabel, Antonia, Fernando y Teruca. Mis padres vienen de España, vienen de Mallorca. De allá llegó mi abuelo y se puso acá en el valle de Limarí, en la Silleta. Ahí se puso mi abuelo y se casó con mi abuela, que era de la Chimba, que queda al frente de la Silleta. Mi abuelo, digamos que jineteó también él en rapel una vez una carrera a la chilena. O sea, pero puede ser. Sí, pero no era tanto. Tenía su caballo, el que se iba de rapel al tome, como a 2 kilómetros, 3 kilómetros, él iba a caballo todos los días al tome. Pero no era hombre de tantos caballos. Yo sé si mi padre, al que le metió a los caballos y el rodeo, fue Archibaldo Díaz Rodríguez, un cuñado del casado con mi tía Margarita. Nosotros empezamos a andar a caballo como a los 2 años, 3 años, mi papá los echaba a caballo. Y llegábamos al colegio y lo primero que íbamos a los caballos, pues, y la lechería tenía mi padre después en Vallenar. Primero nosotros estuvimos en un fundo al interior de Vallenar, el Rosario. Ahí tuvimos más o menos hasta los 10 años y después tuvimos fundos de que andábamos con ganado para arriba, para abajo. Lo íbamos a dejar a la costa a caballo, echábamos 3 días a Chañaral de Aceituna, que se llama ahora, que es del diputado Procuriz. Ahí veníamos de Vallenar y lo veníamos, echábamos 3 días a caballo. En Ovalle ya habían criadores de caballo. En Vallenar todavía no, pero después se pusieron criadores en Vallenar, no tantos criadores. Mi padre no fue un gran criador, digamos, él más compraba caballos que le gustaban por ahí en los rodeos y los compraba, ahí a los changas, rodeos por ahí, ahí él compraba caballos. Pero criador después nosotros, mi hermano Fernando empezó a criar más, que ahí nació Pajonal. Y Potrerillo fue comprado a don Jorge Carmona de aquí de Ovalle, pero no al directo a él, sino que lo compró en otro señor. Mi padre hizo unos cambios por ahí por una yegua. Aquí lo que existían aquí eran los Varela, don Héctor Varela, que era Punta Azul, criadero Punta Azul, que fue famoso, bien famoso aquí, don Jorge Carmona Zavala, don Raúl Carmona también tenía, don Antucuaro, don Roberto Martínez, Oyarzún, Caniguante también tenía, don Justo Caniguante, el padre de Rafael Caniguante, también tenían criadero. Yo creo que estamos hablando del
60, tal vez antes, 50, del 50 estamos hablando. No, después no, del 50, 48, 50, cuando se hicieron los primeros rodeos en Copiapó, en Vallenar. Rodeos en ese tiempo no eran tan grandes como ahora, ¿sí? Y había mucho menos que ahora, pues ahora era el rodeo de Ovalle, que se hacía uno al año, uno en Combarbalá, otro en Salamanca, Los Vilos, y paremos de contar. Pues después se formaron otros clubes que ahora llegaron a ver en la asociación Limarí o Coquimbo, 10 clubes. Después se achicaron, se dividieron la asociación Coquimbo, y llegó Limarí, Elqui, Coquimbo, quedaron 3-4 asociaciones, y Choapa, perdón. Entonces, había mucho menos que ahora, porque rodeos eran uno al año, no hay. Y yo empecé a correr a los 16 años, y no empecé muy joven. La primera vez que corrí con mi tío Lucho con Barbalá, una yegua que era de mi padre, la Josefina se llamaba, que mi padre, cuando los fuimos para el norte, la dejó aquí donde mi tío Archibaldo. Y después la recuperó para allá, y ahí la corrí yo a la Josefina. La primera vez que corrí, corrí con mi tío Lucho. Yo cuando era joven, los rodeos de acá, de la zona, digamos, veníamos nosotros de Vallenar a Ovalle, que era uno de los rodeos más famosos que había en ese tiempo, y más Salamanca, que también íbamos a esos rodeos. Y los más famosos que habían en ese tiempo aquí eran los Varela, don Enrique Varela, don Héctor Varela, como les decía hace poco, que tenía el criadero Punta Azul. Y en Serena era don Héctor, era el que les pegaba a toda la gente aquí en ese tiempo. Y en ese tiempo aquí llegó Gonzalo Sierra, y armaron un equipo con don Ignacio Enrique, que en paz descanse, y para ir a pelearle a don Héctor Varela. Y ahí compraron yeguas y te trajeron del sur, que en eso llegó una yegua, la bisabuela de mi potro, de la relojía, y la espuma la trajeron para acá, hicieron un equipo y le fueron a pelear a don Héctor a los rodeos de que era un rodeo de los grandes que había en esos años, el Peñuela, que era la exposición de Peñuela, que era muy grande, que todavía existe, pero no tanto como los rodeos, pero era muy famoso el rodeo de Peñuela. De esos años le estoy hablando ya, de muchos años. Y Salamanca, que era el otro rodeo que se hacía tradicional, que todavía lo hacen para la Semana Santa, que lo hacen el de Salamanca. Y eran los rodeos más grandes que habían. En ese tiempo estaban los Vargas en Salamanca, que eran los que le ganaban a todos los viejos. Y después fuimos nosotros y le empezamos a ganar a ellos allá con unos caballos que compraba mi padre. Como le dijo mi padre, no fue gran criador, pero él iba a algunos rodeos y veía algún caballo que tenía condiciones y lo compraba. Y así se fue formando caballo y crió yeguas también. Él compró yeguas más o menos de buena tela, como la Brisca, que fue la madre del Pajonal. Que Pajonal por ahí salió el otro día en el clasificatorio de Fatuco, la sello de raza. Esa yegua era bisnieta de Pajonal. Y era hija de la morenita era nieta de Pajonal. Y salió sello raza con el segundo champion, parece. Eso es más o menos lo que le puedo contar a rajo. No tanta, pero hay tanto. Nosotros vivimos tantas vivencias, fuimos a tantos rodeos. Casablanca, después Melipilla, con mi compadre que está aquí, Jorge Quiró. Fuimos a varios rodeos para el sur, anduvimos en muchos rodeos y fuimos a los champions. Entonces yo fui hasta Osorno con mi hermano Darío a un champion de Chile. Llegamos allá 16, quedamos en las selecciones. En ese tiempo se seleccionaban 20 las primeras colleras. Y
Pero, como le digo, nosotros aquí fuimos a cualquier cantidad de rodeos. No tengo en la mente cuántos pueden ser. Cuénteme, ¿quién es usted? Jorge Quiroz Huerta. Buen amigo. Corríamos los dos y los sacamos varios samples. Y todavía hemos estado conectados. Nos conocemos más de 60 años. Bueno, mi nombre es Rafael Caniguante Varela. Compañero de colegio del Toño Bou. Hace hartos años que nos conocemos. En el Seminario Conciliar de La Serena. Por ahí partimos estudiando algo. Después, en su trayectoria corralera, lo vine a ver al Toño en Vallenario, en el fondo Buen Retiro, del papá del Toño, don Pancho Bou. Le gustaban mucho los caballos y como a los niños les gustaron los caballos, también al Toño, a Pancho, a Darío, les compró buenos caballos el hombre, muy buenos caballos. Tenía muy buen ojo para comprar don Pancho, entonces los tenía bien de a caballo los niños. Algunos caballos de esos tiempos, potrerillo con el esperado, después la chunga con la brisca, y siempre tuvieron muy buenos caballos. Andaban con el chincolco, que era empleado de ellos. Buen jinete, y andaban siempre en la pelea y en todos los rodeos. Eran de rodeos de más amistad también, no eran de tanto hoy día, no, hoy día son rodeos profesionales la mayoría. No hay esa amistad, todos están peleando por los puntos. En ese tiempo no, se juntaban más las familias también. Y a prueba está que también habían cantoras, también habían altas cantoras, y en todos los rodeos se traía el conjunto especialmente, y que hoy día también los rodeos de Villapel, Salamanca, eran famosos por sus bailes, por todas esas cosas en esos años, y todos los rodeos eran más de más amistad, digamos, y demás compañerismo. Hoy día no hay mucha pelea por los puntos, y de repente le acomodan el toro. En ese tiempo no se preocupaba de esas cosas, todos los guasos de esos años. ¿Cómo eran los caballos en ese tiempo? Arreglados. Mire, sí, habían caballos arreglados, porque habían arregladores también, los criaderos grandes que habían en Ovalle, como es el de don Enrique Varela, que el papá de mi compadre Jorge Quiroz lo trajo a don Eleazar, que era de Colina. De allá llegó don Eleazar Quiroz aquí, que era uno de los pocos criaderos que tenían arregladores. Los otros eran arregladores así nomás, más o menos, pero don Eleazar quedó muy famoso aquí como arreglador que había en esos años. Don Héctor Varela después trajo arregladores, pero no tan buenos como don Eleazar, pero trajo también. Después don Antucuaro, que era uno de los criadores que había, no tenía arregladores, lo arreglaban ellos a la manera de ellos. Aquí después llegó Jorge Eliseo Pérez, que tuvo altos caballos, pero tampoco nos trajo grandes arregladores, porque era muy poco desordenado, tuvo hartos caballos, porque yo le vendí una yegua a la madre la abuela del Tepotro, se la vendía a Jorge Liceo Pérez La Pancha, la yegua hija de la relojía. Y de ahí son los mejores que le ha salido de su criadero, lo que tiene Jorge Liceo en estos tiempos, en estos años. Pero, como le digo, eso era antiguamente la fiesta del rodeo. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Susarón, lo mejor en carnes, con 37 locales en Santiago, Talca, San Fernando, Rancagua, Buin, Talagante, Melipilla,
Colina Los Andes, San Felipe, en donde los esperamos. Tenemos para usted una gran variedad en carnes de vacuno, pollo y cerdo, con los mejores cortes, además de una gran variedad de cecinas y quesos. Visítanos y disfruta de nuestra insuperable atención, además de las ofertas especiales con los ahorroprecios Susarón. Visita nuestra página web o nuestros locales o simplemente cotiza por teléfono y recibirás tu pedido en tu casa. Susarón, lo mejor en carnes. En Alfa Plus tenemos más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación de tuberías, conexiones y desarrollo de piezas especiales en el rubro del PVC para los mercados de riego, telecomunicaciones, subterráneo, infraestructura y construcción. Contamos con certificación SESMEC para todos nuestros productos. Porque nos preocupamos por el medio ambiente es que contamos con una planta tratadora en la que recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo. En Alfa Plus nos comprometemos con los proyectos para brindar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Para más información visítenos en www.alfaplus.cl. Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Presentamos el nuevo Forastero Cachorro con un 28% de proteínas y en presentación de 10 kilos para que tu nuevo amigo tenga el desarrollo y cuidados que solo tú puedes darle. Al igual que Forastero Adulto, alimento diseñado con todas las proteínas y nutrientes que un perro de campo necesita. Y recuerda, pedir el nuevo Forastero Cachorro en tu tienda más cercana. Que tu perro sea el mejor, un perro forastero. Carnes Deluxe. Somos una empresa de cortes de carne premium en la comuna de San Felipe, en el Valle de la Aconcagua. En nuestro local podrá encontrar todo lo que usted necesita para su asado, cocina o evento. Carnes Deluxe de Gabriel González lo espera con gran variedad de cortes de Angus, Wagyu, accesorios para asados, parrillas y todo lo que usted necesite. O simplemente usted nos llama al más 569-8681-7569 y lo hacemos por usted. Recuerde nuestra web www.carnesdeluxe.cl. Titan Horse, el concentrado premium para tus caballos con presentación de multipartículas incluyendo manzana y zanahoria deshidratadas, con un completo núcleo vitamínico mineral y aminoácidos esenciales para potenciar el sistema inmunológico y rápida recuperación después del ejercicio. Titan Horse está formulado para todas las etapas, potrillos, yeguas, potros y caballos. Titan Horse lo puedes encontrar en los principales distribuidores del agro, farmacias veterinarias. Si quieres ser nuestro nuevo distribuidor, llámanos al 985-29-8120. Transforma tu caballo en un verdadero titán. Tu caballo es lo que come. Más Campo Alimentos, empresa dedicada a la nutrición animal, utilizando productos 100% naturales para acompañar y nutrir a nuestros caballos durante todas las etapas de la vida. Contamos con línea de mantención y entrenamiento según los requerimientos de cada animal. Y no te pierdas la oportunidad de darle lo mejor en nutrición animal a tus caballos. Ya me voy para esos campos. Adiós. Cuero y materiales de primer nivel son las materias primas para confeccionar en nuestro taller en San Carlos zapatos de huaso. Nuestro calzado es un objeto único, precioso, hecho a mano, siguiendo criterios rigurosos en su aparado, con las herencias de antiguos zapateros. Calzado Fuente Alba, San Carlos Ñuble. Arte, hecho a mano. En Equidiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento.
marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. Equidiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la medialuna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. Equidiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Elegancia, diseño y asiento único. Es lo que usted podrá encontrar en Talabartería José Contreras de Parral. Monturas a su medida y trabajos especiales de reparación y confección artesanal de alto nivel. Talabartería José Contreras, arte en monturas chilenas. Crianza, amor y buenas prácticas son la base del criadero Cutipay de Angol, de propiedad de don Alfonso Soto. Venta permanente de producto de espectaculares líneas sanguíneas, Beleco, San José de Loa, entre otros. Venta de montas directas del gran reproductor Don Cachula. Morcacho II, en la Gran Yegua Cascada, ampliamente reconocida por la afición. Criadero Cutipay, de Alfonso Soto. Puro amor por el caballo chileno. Círculo H Impresiones Digitales Limitada, empresa dedicada al servicio de impresión digital desde el año 2009, ofrece los siguientes servicios: preprensa digital, servicio de impresión por demanda sin mínimos, imprime solo lo que necesitas, impresión de anuarios, tarjetas de visita, flyers, carpetas, dípticos, trípticos y papelería en general, gigantografías, impresiones en tela en PVC, tela backlight, adhesivos roller, paneles de araña y cajas de luz, impresiones en cama plana, branding vehicular y ploteo de planos. Círculo H, confiabilidad y puntualidad. Contacta a nuestros vendedores. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Los criaderos en esos años, yo los primeros criaderos que conocí, Joaquín Ovalle. Allí en Vallenato todavía después llegaron los criaderos que llegó Roberto Vergara, pero a los años después ya estábamos hombres nosotros. Pero los primeros criaderos fueron de aquí Ovalle, que yo me sonaba don Jorge Carmona, Zavala, don Antucuaro, don Enrique Varela. Esos eran los primeros criaderos que se formaron aquí en Ovalle, digamos. Habían otros un poco más chicos, pero don Roberto Martino Vallarzún era uno de los grandes criadores, pero que no eran muy, muy seleccionadores de raza, digamos, eran muy poco más lotes. Los Alfonso, también el padre de aquí, de Rafael Alfonso, también tenían ellos criaderos. Y, pero los más grandes era don Jorge Carmona, que de ahí salió Potrerillo después. Y después vamos hablando más adelante de, no sé, de qué le puedo decir, no, en este momento se me da la memoria de los otros criaderos, que me habían grandes, tantos grandes criaderos, pero como le digo aquí, don Roberto Martínez era uno de los grandes criaderos, que mi padre le compró algunos productos, a don Jorge Carmona, mi padre también hacía negocio con él y le compraba. En La Serena había otro señor, don Héctor Varela, don Antuco Aro, don Antuco Valdés, que también tenía criadero. Las líneas antiguas, cuando yo era joven, las líneas más famosas que llegaron aquí en esos años fue el Salteador. El Salteador, que lo trajo con Héctor Varela y se reprodujo mucho aquí en esta zona. Una de las sangres que más se reprodujo, el Salteador, estamos hablando del Salteador viejo, no de los nuevos Salteadores, porque hubieron otros Salteadores después don Patricio Ramírez tuvo un Salteador segundo, que era hijo de Salteador. Eso yo creo que lo más famoso que hubo aquí después, Salteador. Y antes, no sé, no. Llegó Pichanguero por ahí también algo, llegaron unas Pichangueros por ahí, aquí a la zona de Pichanguero también tuvo por aquí en los Andes, que lo tenían los Catán, también hubieron don Patricio tuvo un hijo de Pichanguero. Y esa es la sangre más, pero como le digo, el que más sonó por aquí en esos años, que todavía quedan por ahí, pero unos rasos de,
de salteador, del potro que trajo con Héctor Varel. En esos años, las exposiciones que más vi yo, que me acuerdo que la organizaron, y llegaron caballos del Santa Isabel, llegaron el Río Negro, lo trajeron en esos años, y el Jaime Mondaca organizaba esos rodeos con mi hermano, con Pancho. Yo no era muy, nunca fui muy adicto a las exposiciones, ni a exponer caballos, no tuve caballos para exposiciones, es la verdad de las cosas. No, yo tuve más caballos corraleros nomás, ¿no? Yo creo que eran un poco más fuerte el caballo de antes, más macizo, como decimos los cuatro en el campo, más grueso, más de más estructura. Pero hoy día son más finos el caballo, sobre todo el caballo del sur. El caballo del sur es más fino, más no tan macizo como el caballo criollo de aquí de Ovalle, porque aquí los criaban arriba en las pampas, que Pampa Grande se llamaba el fundo que tenía Jorge Carmona, que era un fundo de cordillera. Entonces los caballos se criaban con una estructura muy buena. Lo mismo los que cría Jorge Eliseo Pérez ahí en Parría Hurtado. Tiene otra estructura del caballo del sur, digamos. Todos los caballos son buenos cuando tienen buen arreglo. En esos años no había tantos arregladores. Hoy día hay muchos arregladores. Pero yo creo que hoy día hay muchos arregladores, y sobre todo en estos últimos clasificadores que yo he estado mirando, están muy arreglados los caballos, más que ningún año. Este año se ven todos los caballos muy, sobre todo los que llegan a la final, no digamos a las finales, pero los que llegan a clasificarse a los clasificadores. Este año yo me fijé en eso y ahí están más arreglados los caballos. Hay muchos arregladores, ¿por qué? Porque han dado charla a la federación, y todas esas cosas les ha entrado, y por eso se ha formado más. Bueno, se traspasaban desde generación, por ejemplo, como le decía, don Jorge Carmona Zavala fue uno de los que sabía más de caballo, y ese después tenía un hijo que se murió en paz descanse, un hijo, Jorge, quiere que da charla a la gente más joven, a nosotros mismos. Nosotros éramos unos pocos más guasos, no le pegábamos mucho a esa cuestión de la crianza, pero él traían yegua y cambiaban sangre, digamos, entre ellos. No eran grandes criadores, pero tenían hartos caballos donde tener en el campo para la cordillera. Pero eran caballos de muy buena estructura, porque eran muy firmes del casco, como le digo, arregladores, no habían tanto. Mi criadero se llama El Recreo. Y el fondo que tenía arrendado, que era de la señora Julia Villalón, se llama El Recreo, por eso le puse El Recreo. Yo empecé a criar caballos en el año 69, 68, cuando llegué al fondo Recreo en La Serena. Ahí yo traje a Ranquil, un hijo de estribo, y Pajonal. Con esos dos potros yo empecé a criar, y tenía también otro que era propio hermano de Potrerillo, Patriota. Él no fue bueno para correr la vaca, pero era propio hermano, por ahí la sangre, tiraron alguna sangre. Yo llegué a tener 70 caballos en El Recreo. Trajimos la yegua, la Brisca, la que era la madre de Pajonal. Otras yeguas hermanas de Potrerillo, que también las reprodujimos, pero unas yeguas no eran yeguas muy buenas para las vacas, eran yeguas no arregladas tampoco, eran para reproducirlas nomás. Y de ahí después yo compré otras yeguas que no las reproduje mucho en realidad. Yo en Recreo no fue tan grande, y después yo le vendí el criadero de la noche a la mañana a Jorge Eliseo Pérez. Ahí salió, ahí se fue la madre, la abuela del pozo de este. La Pancha, y otra yegua, la Cuca, una yegua que mi padre la había comprado en el criadero
comunidad de Río Paoé, que según la gente en esos años decía que era la mejor yegua, de la mejor madre del criadero de la comunidad de Río Paoé. Y no dio una sola cría la cuca que fue de potrerillo, pero no se reprodujo por ahí con otras madres no inscritas, por ahí les salió una cría no inscrita, que después se inscribió por ahí, le sacaron cría. Ese era ahí que potrerillo. Y tan grande el criadero, yo compré muchas yeguas y después las vendí porque tenía muchas y me comía mucho pasto también. Yo no lo hice como un negocio, sino que como un hobby nomás el criadero. Ahora salió más, ahora deben haber aquí en la zona unos 12 criollos del Pozo, que es de mía, sangre mía. Y del Pajonal, que lo reprodujo un hijo del Pajonal, lo reprodujo Roberto Dadé, que él tiene más sangre de Pajonal que todo lo más o menos bueno que tiene Dadé en este momento, digamos. Es de Pajonal, que están corriendo ahora en los clasificatorios norte. Pero claro que ahora Roberto tiene otra yegua en esos años, ahora tiene nueva generación, pero de los años anteriores, la mayoría son de Pajonal, que era del pozo mío. Viene siendo nieto de ese pozo. Eso es lo más que hay aquí en esta zona, desde el Pajonal. Los Mondaca también tienen bastante de Pajonal. Yo creo que para criar caballo es lo mejor buscar campos más o menos que tengan pisos más o menos duros, no tan blandos, que los caballos no se críen con cascos muy blandengues, que ligeritos después se les duelen los cascos, le dan la caldeadura que se llama. Por ejemplo, aquí los Astorga tienen un campo que ellos son criadores de ahora, no tan nuevos, pero tienen harto tiempo. Y ellos crían en el campo los caballos y se crían muy bien. Así como los criaba don Jorge Carmona Zavala, que era en campo allá en Pampa Grande. Y lo que cría Jorge Liceo Pérez, que ahora ya terminó su criadero, Jorge. Yo creo que eso es lo principal de la basadura de los caballos. Que sean buenos pisos, que no tengan tan blando, tanta agua, que sean más secos los campos, una cosa así. Hola amigos, mi nombre es Francisco Bou, soy sobrino del tío Danilo Bou, hermano de mi abuelo Francisco Bouilés. Les vengo a contar un poco de los caballos que tenemos acá en la casa, que son de la sangre del tío Toño, partiendo por el potrerillo, y en último lugar el famoso Nabril, que influyente por lo menos mi criadero, que estoy recién empezando. Bueno, tío Toño para mí ha sido una influencia muy grande en lo que es el rodeo, lo que es el caballo, lo que es la familia, porque esto se ve como un cuento familiar. He tenido muchos comentarios de que el tío Toño era uno de los mejores jinetes en la cuarta región, junto con su hermano Darío Bou. Tengo entendido que llegaron a Rancagua el año 64, perdón, que llegaron al Champions de Chile, que se hizo en Ovalle el año 64, cuando se la ganó el Yipán con el reparo. En ese tiempo corrían dos potros, que eran el Potrerillo y el Esperado, dos potros que los corrían junto con su hermano. Y lo que tenemos hoy en día en la casa son básicamente un poco de lo que él crió. Para mí, por lo menos, el tío Toño ha tenido grandes caballos a lo largo del tiempo. Hay algunos muy importantes que se me ocurren ahora, que era el Pajonal, el mismo Potrerillo, el Esperado. Hay un potro también que tiene ahora, que es el famoso Nabril, que lamentablemente no se pudo seguir corriendo, pero demostraba muchísimas condiciones. Y algún día espero poder llegar a lo que él más o menos hizo en el rodeo y en la crianza de caballos también. Poder algún día, no sé por qué, llegar a un clasificatorio, un Rancagua. He tenido la oportunidad de correr con su nieto, con Nicolás Pastenbou, con el cual empecé a correr desde muy chico. Lamentablemente no podía correr mucho, pero mis grandes pasos han tenido relación con tío Toño y su familia en general, que también es mi familia. Tiempo le pido y el tiempo me da, y el tiempo me da. El mismo tiempo me dice. Bueno amigos, esta es una yegua que se llama Vihuela, es hija del Tata en la Ballina. El Tata era un potro hijo del Alar de la Cortesía.
La cortesía era una yegua hija de la tomatera y la tomatera hija del potrerillo. De ahí viene la relación que tiene con los caballos tío Toño, que es parte de la crianza que él dejó. Bueno, la madre es la ballina. La ballina era una yegua que era hija del arrinconado en la bandía. Y la bandía fue una hija del salteador segundo, perdón, nieta del salteador segundo, en una yegua que se llamaba Chaguacera, que era una yegua directa, hija del No Me Toques. Bueno, pueden conocer también a la madre de esta yegua, la ballina, que es la madre de la Morenita, que fue campeona de Chile con Alvariño Navarro junto con el Amuleto. Lo distintivo de esta yegua es que es de color moro, es un color que es poco visto. Yo solamente conocía al Sataná, que era el mismo color. Y el padre de esta yegua, que era el Tata, que era el mismo color, que viene de la cortesía y a su vez del Caruso. Bueno, amigos, este potro es de un año y medio, su nombre se llama Mecha Corta, es un hijo de la yegua que le mostré anteriormente, en el famoso Nabril, que es el potro que ustedes conocen de mi tío Danilo Bou. Es un nieto del Chaquetón y está recién empezando. También es un color vistoso, que es el mismo moro que lo heredó de la madre, tiene alrededor de un año y medio, y esperamos que siga creciendo, que se siga desarrollando. Y es netamente un potro que tiene sangre nortina, ¿no? No hay mucha mezcla de caballos sureños aquí en esta sangre. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Atención mundo corralero y veterinarios, Farmacia Veterinaria Los Pingos pone a su disposición una gran variedad de productos veterinarios, alimentos, suplementos y accesorios para caballos y mascotas. Venga a conocer nuestras dependencias ubicadas en Club Hípico 1230, en donde encontrará todo lo necesario para sus caballos, además de una gran atención y estacionamiento preferencial. En su próxima compra, si es criador o veterinario, solicite su código de descuento permanente en nuestro club de fidelización profesional y clientes, donde verá ofertas y novedades para usted. Farmacia Los Pingos, trabajando mano a mano con nuestros clientes. Hola amigos de Sello de Raza, soy Matías Rodríguez, gerente comercial del área de nutrición animal de Alimentos El Globo. Hoy yo los quiero invitar a que nuestro producto Titan Horse esté en tu farmacia. Puedes contactarme, aquí está la dirección web, también está mi teléfono celular, y nos puedes contactar. Felices estaremos de acompañarte y de poner este concentrado en tu farmacia, en tu distribuidor. También, si lo quieres consumir como cliente final, en nuestra página web están todos los contactos de los distribuidores autorizados, que son los distribuidores agrícolas y las principales farmacias veterinarias. Así que, amigo, nuevamente te invito a que puedas poner este concentrado en tu vitrina de tu negocio. Recuerda, tu caballo es lo que come. Transforma tu caballo en un verdadero titán. Tu caballo es lo que come. Susarón, lo mejor en carnes, con 37 locales en Santiago, Talca, San Fernando, Rancagua, Buin, Talagante, Melipilla, Colina, Los Andes, San Felipe, en donde los esperamos. Tenemos para usted una gran variedad en carnes de vacuno, pollo y cerdo, con los mejores cortes, además de una gran variedad de cecinas y quesos. Visítanos y disfruta de nuestra insuperable atención, además de las ofertas especiales con los ahorroprecios Susarón. Visita nuestra página web o nuestros locales, o simplemente cotiza por teléfono y recibirás tu pedido en tu casa. Susarón, lo mejor en carnes. En Equidiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. Equidiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la medialuna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. Equidiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Remates Alberto Ponce y Compañía, más de 2 décadas juntos por el caballo.
ahora inseparables y contactados virtualmente con lo que nos une. Remates Alberto Ponce y Compañía, su amigo y socio en la comercialización de sus caballos. Cuando hablamos de carrocerías ganaderas y carros para caballos, piensen Javier Salazar. Construimos los mejores carrozados del país, hechos con materiales de altísima calidad y diseño funcional, dependiendo de sus necesidades en los segmentos livianos, medianos y pesados. Llámanos al más 569-9933-5549 y hablemos de su nuevo proyecto, Carrocerías Javier Salazar, porque conocemos el transporte, tu carrocería está aquí. Hola amigos de Sello de Raza, mi nombre es María Lutz, representante de Forrajero, y hoy estamos acá para recordarles que se comuniquen con Forrajero a la hora de decidir sobre la alimentación de sus caballos. Contamos con una línea de productos para apoyarlos en las diferentes disciplinas y en las diferentes etapas de sus caballos. Como siempre, nuestro cubo Forrajero Proteína, que es un producto 100% alfalfa. Forrajero Vallica, que es una combinación de alfalfa con vallica. Tenemos el Superfibra, que es un producto que aporta un extra de fibra a la alimentación de sus caballos. Tiene un 60% de alfalfa en la composición. Y tenemos un nuevo producto, que es nuestro pellet engordero. Es una combinación de alfalfa con cereales y es el complemento perfecto de los cubos de alfalfa a la hora de alimentar a sus caballos. Y recuerden, amigos, que pueden consultar por nuestros productos en la página web www.forrajero.com o comunicarse a los teléfonos que figuran en pantalla. Contamos con distribuidores a lo largo de todo Chile y estaremos encantados de ponerlos en contacto con su distribuidor más cercano. Atención Mundo Ecuestre y Mascotas, Farmacia Veterinaria El Corcel de Las Condes pone a su disposición la más grande variedad de productos ecuestres y veterinarios para caballos y mascotas. Contamos con amplio stock de variados productos veterinarios, alimentos, suplementos, accesorios para caballos y mascotas. Visítenos en Avenida Las Condes 7757 o a través de nuestra web www.elcorcel.cl, en donde puede comprar online y hacernos su despacho en tiempo récord. Farmacia El Corcel, un mundo de productos a su servicio. Llámenos. Gran reproductor Cabernet Sauvignon, gran reproductor Carmener, vino de estructura perfecta, sedoso, ideal para carnes, en su presentación, antiguos vientres. Gran reproductor Pichanguero, en base de Cabernet Sauvignon Merlot y Carmener, la historia y mística de nuestra raza caballar, en grandes cepas premium. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Nosotros empezamos a ir a los campeonatos nacional de rodeo aquí en Ovalle, en el año 64 parece que fue el campeón de Chile en Ovalle. En ese tiempo era otro sistema de clasificarse. Pero aquí yo corrí con un amigo que en paz descanse, Pascual Castro, que era de Chincolco, de familia de Armando Castro, que todavía hay un hijo que cría caballos y que se llama Armando Castro también. Y de ahí fuimos al primer campeón de Chile, después fuimos a Rancagua. Antes se variaban las sedes. Ya después quedó en Rancagua. Nosotros fuimos a una sede cuando lo sacamos el primer premio con mi compadre Jorge Quiroga en un caballo guaranaico de Gualicho. Empatamos el primer premio con los alicates en esos años en la Forastera y Carretera, que después ellos sacaron el campeón de Chile. Y nosotros en el desempate en la serie les ganamos nosotros el desempate a ellos. Que empatamos el primer premio y les ganamos. Y después ellos sacaron el campeón de Chile. Y nosotros tuvimos mala suerte porque Jorge iba la mano adelante en el Guaraná, justo iba llegando a la tajada y se le cortó la accionera. Y de ahí quedamos eliminados. Corrimos un toro en el champion. Pero fue una gran actuación que todavía nadie la ha superado hasta el momento.
yo al Nacional, yo creo que unas 10, 12 veces. Pero me clasifiqué 7 veces nomás, no en todas me he clasificado. Me clasifico con mi hermano en Osorno, con mi compadre en Talca, con Pascual también. Y con Fito estuvimos con un amigo, Fito Cortés, empate en una selección y lo ganaron el desempate, pero en una yegua que era mía y el Paconal. O sea, yo había vendido el Paconal y me lo prestaron para correr lo que se lo había vendido a Mariano, a mi primo. Y él lo prestó y tuvimos empate con don Raúl Cáceres y él lo ganó el desempate. No premiamos nada en ese año. Esa sería mi historia corralera, pero mi historia corralera es muy larga. Porque yo te imagino, ya tengo 81 años, así que empecé a correr a los 16 y corrimos tanto. Y con distintos compañeros, yo como les decía, debo tener, hacía vuelo de pájaro, 50 compañeros. Pues sí. He corrido con 4 nietos, con Hugo, con aquí hay 2 amigos más, todos los Mondaca, todos los días. Y aquí en Nogales habré corrido con 10 o más jinetes que hay de por aquí. De aquí de la zona era toda la caballada de don Héctor Varela y los aquí de mi compadre, don Enrique Varela. Los Alfonso también eran muy famosos, los papás de ellos, don Raúl Alfonso, que eran los que tenían caballos que corrían alto. Eran uno de los super clases que habían en esos años. Mi tío Archibaldo, como le dije, mi tío Archibaldo Díaz Rodríguez, él era uno de los buenos, de los que peleaban en esos años con los Varela, porque ellos se peleaban entre ellos ahí. Se ganaban un rodeo, ganaban otro rodeo. Ya después empezaron a llegar gente nueva, cuando llegó Enrique, don Ignacio Enrique, el veterinario, ya llegaron gente más nueva y fueron saliendo más jinetes nuevos. Para mí un caballo bueno es cuando uno le pide que se lo dé. Cuando usted quiere 3 puntos, que le dé los 3 puntos. Ese es un caballo bueno para mí. No un caballo que ataje cuando él quiera, sino que usted le pide, y eso era potrerillo. Usted le pedía potrerillo 3, te daba 3, si quería 4, 4, y novillo grande, novillo chico. De eso, ese para mí es un caballo bueno. Un caballo que sea bueno, chico, y que usted lo que le pida, se lo dé. No, que él quiera, cuando quiera atajar, ataje, no. Pero hoy día, como le vuelvo a repetir, yo vi en estos últimos clasificatorios que están más arreglados los caballos. No hay caballos tan desfocados, están caballos más formados. Hay mucho arreglador hoy día. Y se han pulido por lo mismo que lo han difundido, todo el arreglo y todas las cuestiones. Y la federación y los criadores también han dado facilidades, los mandan a dar charlas y cuestiones. Ahí aprende la gente joven. Creo yo que eso, pero un caballo bueno para mí es eso. Cuando usted le pide, que se lo dé. No cuando él quiera. Mi señora es de Copiapó. Yo la conocí una vez que vino con unos amigos a Vallenar y después estábamos pololeando cuando ella fue reina del rodeo de Vallenar en una oportunidad. Y ahí ya después los casamos y nacieron 5 niñas, 5. El mayor, mi hijo le gusta harto, pero no tiene la plata para poder correr, pero tiene un potro bien encachado que yo creo que le va a salir bueno. Pero tiene alto entusiasmo y es buen corredor, es bien habiloso para correr. Yo me saqué un champion con él y después no corrimos más. Ya después se retiró de los caballos y yo empecé a correr con otras personas. Y de mi mujer, ¿qué puedo decir? Una gran mujer, crió a todos sus hijos bien criados. Y ahora los quiere mucho, vive con ellos en una cuen serena.
y somos compadres también con Jorge Quiroz, también es compadre con mi comadre. Los nietos, todos mis nietos, les gustan harto los caballos, sobre todo a Nicolás, que es el que yo corrí con él, el de los primeros nietos que corrí. Y le falta mucho todavía, tiene mucho que aprender, pero va a aprender con los tiempos, las experiencias se las van a dar. Y el rey también, el rey tiene todo para ser bueno porque tiene hartos caballos y se puede dar grandes gustos. Y mis nietos chicos, los otros dos, también corrieron. Yo corrí con uno de ellos, así que yo he corrido con tres nietos ya. Y con Hugo también he corrido. Así que creo yo que tienen un gran porvenir ese criadero porque tienen hartos caballos. Y si el rey se pone al hilo de andar, y el Nico también, pues el Nico tiene que recién caballos nuevos y es un hombre joven que está recién en la edad que tiene que madurar y todo, tiene que hacer muchas cosas todavía. Hola. Soy Carolina Bouba Echegaray, hija de Danilo Antonio Bouba Milés. Les cuento que yo con mi papá desde chica, como él siempre ha sido amante de los caballos, que nosotros incluso le echábamos la talla, que con el caballo que tiene actualmente, él querría dormir, ¿ya? Bueno, mi papá con su criadero El Recreo, tuvo muchos animales, él crió muchos animales ahí, muchos caballos, de siempre, unas pesebreras preciosas, él era el primero que se levantaba y por supuesto todas nosotras chicas con mis hermanas nos íbamos detrás de él porque había que aprender, porque a todos nosotros de pequeños él nos subió a los caballos, desde muy chiquititos. Su criadero siempre fue creciendo, siempre andaba comprando caballos, tuvo caballos muy bonitos, del Pajonal, como les decía yo. Tenemos recuerdos maravillosos desde de ese caballo, de ese potro hasta el día de hoy, hay crías. Y con esto mi papá ha logrado que sus hermanas, sus hermanos también se metieran en este cuento, porque mi papá era el hermano mayor, entre comillas, aunque hay uno más, pero más amante, y que logró hacer un criadero grande y que hasta el día de hoy ha dejado un legado en todos nosotros. Y lo va a dejar en sus hermanos, en sus nietos, en sus hijos. Y por supuesto, ahora continúan los nietos de todas maneras. De hecho, todos corren. Y ya hay alguno que ha llegado al Champion de Chile. Mi papá fue muchas veces al Champion de Chile. Se sacaba generalmente todos los rodeos, yo me acuerdo, primero, segundo, tercer lugar. Y ahí íbamos nosotros pues, a buscar los premios. Era muy entretenido, el mundo del rodeo es precioso y con mi papá la vivimos a concho, la verdad. Fue una época muy bonita, de nosotros con mi mamá, mis hermanos, los rodeos, muy bonito. Y hasta el día de hoy nos encanta el rodeo y mi papá es su vida, es su mundo. Hola amigos, yo soy Nicolás Pastén Bou, nieto de Danilo Bou. Bueno, él me enseñó todo lo que es el amor por los caballos, el que hoy siento y manifiesto. También me hizo dar mis primeros pasos como criador, también como jinete. Me enseñó el amor, el cuidado, la perseverancia, la constancia, darle tiempo a los caballos, ya que es un animal de mucha piel. Es un animal que uno tiene que estar ahí para que ellos te tomen cariño, te tomen respeto y al final es todo en conjunto. O sea, es un trabajo que lleva tiempo, lleva dedicación, son alegrías, son penas. Y eso fue lo que él me ha enseñado con el tiempo, en verdad. A estar ahí, a preocuparte, a todo, en verdad, todo, en verdad. Bueno, también me enseñó a andar a caballo. Lo que sé hoy en día en gran parte es gracias a él, es decir, por él yo partí a andar a caballo. Él me iba a buscar todos los días en la tarde cuando yo no,
tenía razón de memoria nada, 6 años, 7 años. Y él me iba a buscar a mi casa y me traía a andar a caballo y me enseñaba todo lo que era cuidar los caballos, limpiarlos, darles comida, darles agua, levantarte temprano y darle todo lo que necesitaran. Y así mismo hoy en día yo también estoy criando, estoy haciendo proyectos para poder criar de una buena forma, buscando un campo apto para poder hacerlo y siempre prevaleciendo lo que es la sangre de él. Es decir, estoy sacando crías que vienen de la sangre, al fin y al cabo, de la familia, para poder dejar este legado que es tan bonito, que la crianza del caballo. Bueno, para mí mi abuelo es todo, en verdad, no te podría decir otra cosa. Son años, una vida que lo ha acompañado. Al principio siempre para todos lados con él, después quizá con el tiempo uno más grande se empieza a separar y son cosas que quizá uno no quiere, pero que igual fueron sumando para poder hacer al jinete o la persona que soy hoy en día también. No se puede decir en la vida que uno ha hecho todo, pero me gustaría ver a mis nietos, por ejemplo, estar corriendo juntos, en collera, uno con otro, y eso sería una satisfacción para mí. Si yo volviera a nacer, sería guaso, sí, yo creo que y 10 y 20 veces y 100 veces más. El caballo lo siente a uno, cuando uno lo quiere, el caballo lo siente. Y cuando lo odia o le quiere hacer alguna, también el caballo lo rechaza. Pero usted cuando quiere al caballo, el caballo lo siente aún. Yo sin ir más lejos, mi caballo, yo me fui enfermo hace 10 días y le vino una tristeza. Me echa menos, pues. Ahora ya se alentó, le tuve que traerle veterinario. Entonces eso me emociona. Atención Mundo Corralero y Veterinarios, Farmacia Veterinaria Los Pingos pone a su disposición una gran variedad de productos veterinarios, alimentos, suplementos y accesorios para caballos y mascotas. Venga a conocer nuestras dependencias ubicadas en Club Hípico 1230, en donde encontrará todo lo necesario para sus caballos, además de una gran atención y estacionamiento preferencial. En su próxima compra, si es criador o veterinario, solicite su código de descuento permanente en nuestro club de fidelización profesional y clientes, donde verá ofertas y novedades para usted. Farmacia Los Pingos, trabajando mano a mano con nuestros clientes. Gran reproductor Cabernet Sauvignon, gran reproductor Carmener. Vino de estructura perfecta, sedoso, ideal para carnes, en su presentación, antiguos vientres. Gran reproductor Pichanguero, en base de Cabernet Sauvignon Merlot y Carmener. La historia y mística de nuestra raza caballar, en grandes cepas premium. Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Susarón. Lo mejor en carnes. Remates Alberto Ponce y compañía, su amigo y socio en la comercialización de sus caballos. Vino gran reproductor Casa Vergara, un gran reserva como los antiguos jefes de raza. Presentó Sello de Raza.